Más de 260 religiosos desterrados de Nicaragua. Sacerdotes, obispos, seminaristas y laicos vigilados por el gobierno de Daniel Ortega allí. ¿Dónde predicaba Cristo? Este es el tema de hoy en Impolitic, Política sin Censura, donde hemos invitado a una exiliada y conocedora del tema. Ella nos dará si asigna tarjeta roja sí o no al gobierno de Daniel Ortega. En segundos. El más reciente caso en Nicaragua fue la expulsión del obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien salió o partió hacia Guatemala. Para tocar este tema, hemos invitado a Marta Patricia Molina, experta en el tema. Estamos hablando de 260 religiosos, más de 260 religiosos expulsados de Nicaragua. Esa es una cifra que contiene mi estudio Nicaragua, una iglesia perseguida que documenta todas las agresiones cometidas por la dictadura sandinista desde abril de 2018, y es un número aproximado, porque yo sé que existen más religiosos. Por ejemplo, hace poco se fueron 15 de una orden religiosa ubicada en el occidente del país, pero que no son parte todavía de la cifra nefasta de 261, porque aún faltan aspectos técnicos y metodológicos, porque como el estudio responde también a un proceso de sistematización académico, entonces hay que cumplir ciertos requisitos para que entren en esa cuenta nefasta que estoy llevando. Entonces es una cifra aproximada y yo sé que es aún mayor. Es que la cifra que yo tengo es a agosto, quedando 13 sacerdotes y 9 religiosos adicionales que apoyan. Eso significaría que a diciembre no habrían religiosos en Nicaragua. Por ejemplo, hay una diócesis en Nicaragua. La Iglesia Católica se conforma por 8 diócesis y una arquidiócesis, y una de esas diócesis está trabajando al 30% de su capacidad, o sea, porque el 70% de los curas que servían en ella fueron exiliados o desterrados o se le prohibió el ingreso al país. ¿Cómo vemos este caso de la prácticamente expulsión de Nicaragua de Carlos Herrera, el obispo y presidente de la conferencia? La dictadura lo desterró recientemente porque un domingo, el día de la misa que él estaba celebrando en Catedral de Jinotega, el alcalde y paramilitar de Jinotega comenzó a poner y a sonar música muy alta, y entonces los feligreses no escuchaban la Eucaristía. Entonces el obispo se quejó y dijo que era un sacrilegio eso que estaba cometiendo, y al día siguiente la dictadura, como no resiste ninguna opinión por parte de los sacerdotes, entonces hizo lo que siempre realiza, que es secuestrar al cura, en este caso al señor obispo, lo llevó al aeropuerto, le entregó un pasaje, también su pasaporte, e inmediatamente lo desterró hacia Guatemala, donde están sus hermanos frailes que están cuidando en este momento de él. Pero era un obispo que venía siendo muy atacado y vigilado principalmente por uno de los asesores policías de la dictadura Ortega Murillo, que se llama Horacio Rocha. ¿Qué otros casos en particular de esta índole pueden haberse presentado, que uno diga, no hay derecho? Se les han confiscado propiedades, se les han bloqueado todas las cuentas bancarias del perteneciente a la Iglesia Católica, se han bloqueado en Nicaragua, y es un dinero que hasta el seguro sacerdotal, todo ese dinero se lo robó la dictadura desde hace más de un año y no lo ha regresado, y actualmente el Ministerio Público está investigando a la Iglesia Católica por el tema de lavados de activos. Así también ha cerrado más de 5.000 organizaciones sin fines de lucro, varias de ellas católica y cristiana evangélica. El pueblo, con la fe en Dios, luchando. ¿Es Daniel Ortega directamente el responsable de eso, de esa pelea contra las sotanas, de su también esposa Rosario Murillo, quien da órdenes? Ahí la ley es Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Nicaragua no se mueve ni una sola hoja sin la autorización de ellos. Sacerdote,
cualquiera que él sea, y no haga caso, ¿qué le puede ocurrir? Solamente hay tres salidas: la muerte, el destierro y la cárcel. Hace poco, un ciudadano salió a la calle a rezar el rosario e inmediatamente eso le costó la cárcel, la desaparición, el secuestro, y recientemente lo desterraron hacia Guatemala en el grupo de 135 presos políticos que con la ayuda del gobierno de Guatemala y de Estados Unidos lograron quedar en libertad en un país que se respetan los derechos. Un sacerdote que llegue a la cárcel, ¿no le vale la investidura? ¿Es igualmente torturado? Sí, sacerdote, obispo, es igual el trato que se le da en las cárceles de Nicaragua, que están señaladas por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de cometer más de 38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahí los mecanismos de tortura son terribles. De hecho, ya se han documentado cada uno de ellos y no les importa ni respetan que los sacerdotes tengan su investidura religiosa. Se dice que se han quitado, se han confiscado bienes, iglesias, templos. ¿Eso a dónde va? ¿Qué hacen con ellos? Se han confiscado y se van a continuar confiscando propiedades de la Iglesia Católica nicaragüense y también de la Cristiana Evangélica. Ya creo que perdimos la cuenta de cuántas propiedades se han confiscado. Algunas las venden a terratenientes de ellos y otras las están convirtiendo en espacios públicos o ministerios o clínica o alguna otra oficina gubernamental. Pero posteriormente, e igual que hicieron en la década de los 80, todas estas propiedades van a buscar cómo traspasarla a otras personas independientes para que se queden con esos bienes. Los feligreses posiblemente, ante el temor, dejen de asistir a las iglesias también, a los templos. ¿Está pasando eso? Bueno, se han prohibido más de 10.000 actividades de piedad popular. No hay derecho a hacer procesiones. Allá en Nicaragua celebramos el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Tampoco hay permiso para que los sacerdotes celebren misa en los cementerios o cualquier otra actividad religiosa. Y entonces ellos están únicamente, se les permite la policía realizar cualquier tipo de actividad religiosa a lo interno de los templos. De hecho, hace dos días recibí una denuncia de un sacerdote diciéndome que están prohibiendo en los colegios públicos a todos los católicos que asistan a misa de Acción de Gracia por la culminación del año escolar, algo que siempre se ha hecho. Ahora, también las alcaldías tienen la obligación de realizar fiestas patronales, sacan ellos a un santo, pero esto es aparte de lo que es la Iglesia Católica, o sea, no es con la bendición de la Iglesia Católica, sino que ellos lo hacen más para atraer la cultura, el relajo, el turismo, y entonces solamente está permitido lo que la dictadura hace o programa. Lo que realiza la Iglesia Católica no está permitido y es constantemente también asediado. Incluso han entrado policías armados a los templos a parar las actividades. Antes de hablar con usted me tomé la tarea de averiguar un poco más. Irónicamente sale una publicidad convocando turísticamente como destino a Nicaragua. Es la otra cara que se quiere mostrar. Y esta que no la muestran. La dictadura, esto es lo que vende. Un país que supuestamente está en paz y que quiere atraer al turismo, pero en Nicaragua, por ejemplo, usted puede llegar a hacer turismo, pero si anda con una pulsera azul y blanco, que son los colores de la bandera nacional y también los colores que nos representa a los opositores, entonces inmediatamente la dictadura te lleva preso y no les importa que seas extranjero. Recientemente un periodista extranjero llegó a hacer un reportaje respecto a la situación que se está viviendo en Nicaragua y lo secuestraron por tres días y lo estuvieron torturando. Si bien ocurre en la iglesia,
También ocurre con la prensa. La han callado, han cerrado medios de comunicación y varios periodistas, si quieres un centenar, han tenido que salir al exilio, ¿no? En Nicaragua ya no existen medios de comunicación independientes ni periodistas independientes. Todos han tenido que huir al exilio. Los dos medios de comunicación que han quedado se restringen y únicamente hablan de farándula, de nada más, ni siquiera temas políticos, ni religiosos, ni sociales. Hace una semana un periodista habló de la carestía de la canasta de bienes y servicios y está en este momento desaparecido. Si yo digo, Daniel Ortega, sos un bellaco, un dictador, un traicionero, ¿eso ya qué me representaría a mí si estuviese allí en Nicaragua en este momento? Bueno, ya con esta entrevista que usted me está realizando en este momento, ya usted es un traidor a la patria y inmediatamente la dictadura no lo dejaría entrar al país. Pero si usted estuviera dentro de Nicaragua, inmediatamente la policía llega, te golpea, te tortura y te traslada a las celdas temibles conocidas como el Chipote, que son las cárceles por excelencia en tortura. A los mismos aliados de la dictadura, que posiblemente Rosario Murillo y Daniel Ortega sospechan de ellos, entonces también los desaparecen. Actualmente hay un excomisionado de la Policía Nacional que tenía, después de Rosario y Daniel, el más poder en Nicaragua. Es el comisionado Adolfo Marenco, y él tiene un año de desaparecido. Ni sus familiares conocen dónde está. Le confiscaron sus propiedades y sus cuentas. Entonces, en Nicaragua ni siquiera las personas afines a la dictadura se salvan. Hay varios que han sido también desterrados y antes eran, no quiero utilizar la palabra cómplices, sino que trabajaban directamente con la dictadura y fueron enviados al exilio por algo que dijeron, por ejemplo, esta mañana amaneció de mal humor la compañera Rosario. Uh-huh. Entonces ya con eso, ya ella inmediatamente te convertís en enemigo y te manda a o al exilio. Si vos das un like a una publicación de Facebook, ya eso es un delito. Una publicación uh-huh. que, por ejemplo, hable de política o de religión, entonces ya te convertís en un delincuente y la policía llega y ya quedas desaparecido. Esos sistemas de espía chinos y rusos son los que están implementando. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo opera? Bueno, han puesto cámaras en prácticamente todo el país, pero sí conocemos que ya está invadido Nicaragua de esta vigilancia extrema e ilegal. Usted ha hecho varias investigaciones sobre el tema carcelario. ¿Podemos decir que en este momento cuántas personas políticos, por lo menos, pueden estar allí en la cárcel del Chipote? Hay un mecanismo de reconocimiento y seguimiento a los presos políticos que dicen que son 45 presos políticos que están en este momento reconocidos por ese mecanismo. Yo paralelamente tengo cifras que aproximadamente 30 laicos que no aparecen en esa lista están también. Lo que pasa es que la policía amenaza a los familiares y ellos caen también en esa provocación y les dicen, si vos hablás y denunciás esto ante los medios de comunicación, entonces te va a ir peor a vos, te vamos a encarcelar a vos y no vamos a dejar en libertad a tu familiar. ¿Cómo puede cambiar esto, Marta, si sabemos que la dictadura es dictadura, que la comunidad internacional, por más que se pronuncie, no pasa nada? No me gusta que me hagan esa pregunta, pero yo creo que la comunidad internacional en algún momento es cómplice de todo lo que ocurre en Nicaragua, porque por un lado en los espacios políticos, en el concierto internacional de las Naciones Unidas, la OEA y cualquier otro, los está condenando y diciendo, son una dictadura criminal y busca cómo dejar en libertad a todos los presos políticos que tenés y dejar a tu pueblo que se manifieste. Pero por otro, los está financiando. Son millones de dólares que entran en carácter de préstamo y todo este dinero que entra
al presupuesto general de la República y que es dinero que nosotros mismos vamos a pagar en un futuro porque no hay deuda que no se pague, está siendo utilizado por la dictadura sandinista precisamente para reprimir y para perseguir a los opositores. En la cabeza de Daniel Ortega no cabe ningún mensaje del Papa, obviamente. No, de hecho la dictadura sandinista expulsó al nuncio del Papa Francisco y también le ha dicho que es un delincuente, un dictador, un criminal, los ha llamado diablos con sotana. En mención o en honor a los que han desaparecido o han caído en el campo. Cruz Roja, Cruz, desaparecido en Nicaragua. Los medios de comunicación, Cruz también, no. Los políticos que hacían oposición, Cruz también. Solo resta ponerle cruz a la misma Iglesia Católica y a las otras iglesias por su posible desaparición. Sí, es la única institución que goza de credibilidad a nivel nacional e internacional que ha quedado en Nicaragua. Y el objetivo con estos ataques que está desarrollando la dictadura es desaparecer por completo la Iglesia Católica como institución, ateizar a la población nicaragüense y que desaparezca la fe, el amor a Dios en ella, y que vean únicamente a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los dioses supremos y que todo el mundo le brinde reverencia a ellos. Y entonces, ¿quién oficia las misas cuando fallece alguien en la iglesia para llevarlo al Santo Sepulcro, al cementerio? Cuando una persona sandinista o un funcionario sandinista muere, lo primero que hacen es ir a buscar a un cura que le celebre la misa. Y los sacerdotes celebran la misa de estas personas sandinistas. Una compleja situación para la Iglesia Católica y cristiana allí en Nicaragua. Y es el momento para decir o establecer a quién considera usted como el único o más responsables para asignarle esta tarjeta roja de conducta frente a esto que están haciendo. Primero, yo creo que ese primer lugar está compartido entre Daniel Ortega, dictador, y su esposa Rosario Murillo. También está para el policía comisionado Horacio Rocha, también para el alcalde Leónidas Centeno. Y la verdad es que creo que para todos los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también a todos los que conforman los diputados de la Asamblea Nacional, porque ellos son cómplices al momento de promover las leyes que van a ser después utilizadas para perseguir a los opositores. Pues Marta, esperemos que desde el exilio ustedes puedan hacer algo y evitar que la iglesia desaparezca de allí, de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿bueno? Gracias a ustedes. Y a ustedes, la invitación es votar en las redes sociales, ya escuchamos a Marta, por esa posible desaparición e inaudita que hace la dictadura de Nicaragua, propiamente Daniel Ortega, en contra de la Iglesia Católica. ¿Ustedes a quién le asignan esa tarjeta roja? Voten, por favor. Hasta un próximo Impolitic, Política sin Censura. Gracias.